crímenes fuertes y todo lo demás. A lo mejor cuando tenía que llorar, empezaron fingiendo y después a lo mejor lloraban, hacían catarsis de algo que le remordía la conciencia, ¿no? Eso uno nunca sabe. Es algo que existió, ¿no? Que se llamaba esa misma, ¿cierto? Que hablaba de la memoria emotiva y todo lo demás. Entonces, en este caso funcionaba porque al hacer el simulacro de llanto, empezaron a compenetrarse algunos, ¿no? Ustedes saben que uno puede hacer el simulacro. Empieza con el gesto de la piel. Ya sé, uno puede hacer como una mecánica y al rato se está conmoviendo verdaderamente. Entonces yo le propongo el llanto, la risa, porque uno sabe hacer también, ¿no? La risa. ¿No es cierto? Lo pueden hacer. Y ahí es que sea divertido y que realmente se entiende, hay una distancia. Pero es suficiente como para empezar con la mecánica. Simulacro y el enojo. Esas tres cosas. En el orden que ustedes quieran. Pero esta presentación, decir el nombre, los datos, la edad, lo que ustedes quieran, la prueba, el peso, la calle, el dinero, lo que sea, tienen que pasar por estas tres cosas. Y van a descubrir que de una se les abre una puerta para la que sigue, para la otra. Porque las emociones son así, se prestan. Son muy vivos los actores de oficio, los que quieren. Te hacen reír un poco y después te mandan una sentimentalidad y ya te hacen llorar. ¿Por qué? Porque algo se afloja, ¿no? En la persona. Y bueno, los actores tenemos que saber usar esos trucos de cómo pasar de un estado al otro con felicidad. Bueno, tenemos una mecánica de fingir, un simulacro que hacer, pero se nos viene encima algo cuando lo hacemos. Los niños aprovechan ese tipo de cosas. Las madres aprovechan ese tipo de cosas con los hijos, ¿no es cierto?, para lograr que no hagan o hagan lo que... Todos sabemos hacer ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué mejor que lo ejercite un actor, una actriz? Bueno, entonces, damos un ratito, vamos a hacer un corte, vamos a dar una vuelta si quieren, y ustedes piensen en qué, a qué se van a referir. Están dispuestos a ofrecer como dato para este ejercicio que tiene ya elementos actorales, ¿cierto? Porque los obliga a pasar por tres estados. Hasta ahora es como un juego y cada uno lo va haciendo a su modo y todo lo demás, pero acá tienen que ir por un lado. No, ustedes dirán, a lo mejor yo no estoy obligando a alguien que se empieza o que no he hecho nunca teatro, que simplemente tiene simpatía, por eso está hoy haciendo esto y que se vea obligado de golpe a hacer una cosa así. Pero bueno, a lo mejor lo hace mejor que uno que tercera. Siempre es así de paradójico, ¿no? En la... Bueno, ¿hay alguna pregunta para explicar mejor? Ha 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 ha
Yo estoy